Capítulo 3. Calma tu mente. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Es de vital importancia que sepas, querido lector, que no existe otro camino para la paz absoluta de tu mente. Así es, que no sea confiar tus más terribles y tenebrosos miedos al único Dios. Es probable que tu mayor miedo sea el perderte de ver a tu hijo progresar, saber que es feliz, que nada ni nadie los lastime. Quizás, como la mayoría, anhelas tener a tus padres con vida si fuese posible por siempre. En fin, son tantos los motivos para llenar nuestra mente de ansiedad y preocupación, que incluso cuando no hay razón de preocuparnos, creamos esos motivos. ¿Conoces la frase, todo parece muy hermoso para ser verdad? Por lo general, este pensamiento surge de una mentalidad fatalista, donde siempre se espera lo peor de cualquier situación. En ocasiones tenemos pensamientos negativos ante toda situación, incluso aquellas que se muestran favorables para nuestras vidas. Esto se debe a una evidente baja autoestima, lo que se traduce como el sentimiento de no merecer nada bueno. Es probable que te identifiques con esta situación. En este caso, me alegra mucho que estés leyendo estas líneas. Quiero decirte que eres un ser increíblemente único, con características especiales en todo tu ser, creado por un Dios perfecto. Tienes la oportunidad de empezar a vivir una vida plena, sabiendo que tu vida no es un error. Tu vida fue soñado por el Creador, que desde el vientre de tu madre te conoció y se alegró de tu llegada a este mundo. Es posible que tengas talentos, habilidades que ni siquiera conozcas, pero eres especial. Imagina un Dios perfecto que dio a su único Hijo Jesucristo para amarte y lo demostró a través de su sangre en la cruz. Fuiste comprado a precio de sangre. Cuando aceptas este regalo de vida y entiendes el verdadero valor de tu ser, tu mente no caminará por el mundo del pensamiento depresivo. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Salmos 139:13. Nada más intrigante que no saber lo que nos depara el futuro. Es una necesidad como individuos querer sentir estabilidad, y cualquier cosa que amenace nuestra paz puede colocarnos en una situación de incertidumbre. Sin embargo, la vida está llena de momentos inesperados. Quizás tenías todo perfectamente calculado y justo el día menos pensado, toda tu realidad cambió. Imagina que aún a los discípulos que siempre caminaban con Jesucristo, en una ocasión tuvieron mucho temor al estar en una barca y de repente comenzó una fuerte tormenta. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, respondió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Lucas 8:23-25. Es normal tener temor en alguna circunstancia de la vida. Es parte de ser un simple mortal. Pero hoy Dios anhela que podamos confiar siempre en Él, sin importar lo que nos suceda
o cuán fuerte se estremezca nuestro mundo. Dios promete darnos paz a pesar de cualquier situación y una paz única. La oportunidad perfecta para poder experimentar esta paz a través de las tormentas que mueven nuestro barco y en ocasiones casi lo destruyen. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. La dependencia de Dios en ocasiones puede causar dolor, pero nunca seremos defraudados por Él. Los momentos de dolor por la pérdida de un ser querido o cualquier otra situación difícil de la vida puede llevar nuestra vida a desequilibrios emocionales, en donde nuestra mente da literalmente órdenes al resto del cuerpo. Nunca se me olvidará el día que mi hermano falleció. Él tenía 16 años y luego de tener un accidente automovilístico quedó en coma. Recuerdo al doctor acercándose a la habitación de mi amado hermano para decirnos que debíamos tomar una decisión, la cual era desconectar el cuerpo. No pude evitar sentir un dolor tan fuerte en mi pecho que creí que moriría. También pensé, seguro mi madre no podrá soportar este dolor. Luego de tomar esa dura decisión, mi madre me miró y dijo, ya tu hermano no está ahí, él está con el Señor. Así que salimos de esta fría habitación. Al llegar a la casa de mi querida abuela, había muchas personas y mi madre empezó a alentar y dar ánimo a las personas que estaban allí. No siempre será fácil calmar nuestra mente, pero con la fortaleza de Dios y la que ella otorga, sí será posible. La dependencia en Dios en ocasiones puede causar dolor, pero nunca seremos defraudados por Él. De seguro has pasado por situaciones difíciles en las que el dolor y la ansiedad han querido dominar tu mente, pero hoy quiero que sepas que no estás solo. No existe ninguna situación superior a lo que pueda soportar. Es posible que pienses que no tengo idea de la situación en la que te encuentres en este momento. Entonces debo pedirte que no me creas. Solo te pido que creas y confíes en lo que dice la palabra de Dios. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no os dejará ser probados más de lo que podéis. Antes bien, juntamente también proveerá también la salida, para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. Esa gran palabra, además de ser una promesa que se ha cumplido en mi vida, así como en la vida de muchas personas, es real. Es una reacción normal del ser humano pensar que no tendremos la fuerza para superar esas curvas inesperadas en el camino de la vida. Pero cuando recordamos que tenemos un ser único, poderoso, majestuoso, entonces nuestro ser puede alcanzar la paz que solo Dios puede dar. Necesitas entender la grandeza de Dios, porque en ella podrás tener la paz en medio de cualquier situación. Creer con todo tu ser y con todo tu corazón en esa palabra firme. Son innumerables los motivos por los cuales nuestra mente puede entrar en un desequilibrio emocional e incesante preocupación. Pero, amigo, amiga, cuando puedes recordar lo que dice la poderosa palabra de Dios, me alegro y me regocijo en tu amor, porque tú has visto mi aflicción y conoces las angustias de mi alma. Salmo 31:7. Aunque carezca de sentido en las situaciones más dolorosas, necesitas ver la mano de Dios.
que posiblemente no entiendas, pero que en breve podrás descubrir, y es que la fuerza que puedes obtener de Dios es sencillamente increíble. Te otorga una paz verdadera, a pesar de los ruidos de la terrible situación en la que puedas estar pasando. He escuchado personas cuestionar y preguntar, ¿por qué Dios, si es tan bueno, permite cosas tan horribles que sucedan en el mundo? Me gustaría tener la respuesta perfecta a esa pregunta. Sin embargo, lo que puedo decir es que el 20% de las cosas que nos ocurren se debe a decisiones que tomamos o dejamos de tomar. Y el 80% restante es el resultado de esas decisiones. Cuando le das la espalda a Dios, no puedes contar con su favor. Dios es todo un caballero y por esa razón nos dio libre albedrío para que tomemos las mejores decisiones. Desde el principio, el plan de Dios para nuestras vidas ha sido bueno. Sabemos que Dios va disponiendo todo para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Romanos 8:28. Por otra parte, también ocurren cosas realmente lamentables a personas inocentes, pero no tengo duda de que un propósito existe. Para entender el mundo espiritual, necesitamos vivir escuchando el corazón de Dios. Es necesario cada día tomar decisiones que traigan paz a nuestra conciencia y mente. Desde este principio, las situaciones externas, que en su mayoría no podemos controlar, serán más llevaderas. Pero sobre todo, dejar toda la angustia y preocupación en las manos de Dios. Depositen toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. 1 Pedro 5:7. Se nos hace muy difícil dejar toda carga en las manos de Dios. Deseamos tener el control de todo. Quizás has escuchado la famosa frase, si deseas que algo salga bien, hazlo tú mismo. Con algunas excepciones podría aplicar, pero no siempre. Necesitamos dejar toda angustia en las manos del Creador. Dios conoce tu futuro. ¿Por qué estar tan preocupados? Sin importar cuántas experiencias dolorosas o difíciles tengas que vivir, siempre, al final de todo, si tienes fe en Dios, podrás ver su mano que te sustenta. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41:10. Me gustaría aclarar en ese punto. El mantener pensamientos positivos no serán la clave para tener una vida plena. Hoy en día se nos enseña, piensa positivo, atraerás lo positivo. Pero es un error. No puedes atraer con tu mente, sino desde el Espíritu. ¿Cómo es esto? El Espíritu Santo puede llenar tu vida de paz a través de Jesucristo. Es decir, necesitas conocer al Señor Jesús como tu Salvador. Entonces, su Espíritu estará en ti. Dios es el único que puede llenar tu ser interior de paz. Mantener nuestra mente atesorando cada palabra de Dios será la diferencia entre vivir plenamente y la incertidumbre. Nada más emocionante que vivir a la expectativa de Dios. No se trata de no hacer planes, es simplemente saber que, aunque no conozcamos el futuro, algo Dios hará y se glorificará. La forma y el tiempo de actuar de Dios es totalmente diferente al nuestro. Por lo general, queremos solucionar nosotros. Casi siempre deseamos anticiparnos a la voluntad perfecta de Dios. Y justo ahí, cuando nos metemos en terribles problemas. Existe una gran clave para mantener nuestra mente absolutamente en calma. Se llama fe.
La fe nos mantendrá enfocados. En el punto en el que vivimos es muy fácil desenfocarnos, cambiar de dirección según nuestros intereses. Mientras todo eso sucede, Dios se mantiene siendo el mismo hoy, mañana y siempre. ¿Es posible que nuestras prioridades cambien? Posiblemente sí, pero el pensamiento de Dios no cambia. Nadie dijo que caminar por fe sería fácil. Cuando ves que tu matrimonio está a punto de terminar, cuando ves que la enfermedad de un familiar, cuando tus finanzas no están como deseas, cuando no tienes todo lo que deseas, necesitas tener ese gramo de fe. Tener la certeza de que no sabes cuándo ni cómo, pero que Dios lo hará. Tu trabajo será confiar, orar y esperar. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. No se trata de pensar que tendrás lo que tanto anhelas, sino de creer que si es voluntad de Dios, llegará a tu vida.